Good evening. Good evening. Good evening. Thank you. Thank you. Good evening. So, thank you. Good evening. So, Congressman John Lewis, before his passing, wrote, "Democracy is not a state, it is an act." And what he meant was that America's democracy is not guaranteed. It is only as strong as our willingness to fight for it. To guard it and never take it for granted. And protecting our democracy takes struggle, it takes sacrifice, but there is joy in it, and there is progress, because we, the people, have the power to build a better future. And when our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America. To our campaign staff and volunteers, this extraordinary team, thank you for bringing more people than ever before into the democratic process. And for making this victory possible, to the poll workers and election officials across our country who have worked tirelessly to make sure every vote is counted, our nation owes you a debt of gratitude. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And I know times have been challenging, especially the last several months, the grief, sorrow, and pain, the worries and the struggles. But we have also witnessed your courage, your resilience, and the generosity of your spirit. For 4 years, you marched and organized for equality and justice, for our lives and for our planet. And then you voted. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. You chose Joe Biden as the next president of the United States of America. And Joe is a healer, a uniter, a tested and steady hand, a person whose own experience of loss gives him a sense of purpose that will help us as a nation reclaim our own sense of purpose, and a man with a big heart who loves with abandon. It's his love for Jill, who will be an incredible first lady. It's his love for Hunter and Ashley and his grandchildren and the entire Biden family. And while I first knew Joe as vice president, I really got to know him as the father who loved Beau. My dear friend,
we remember here today. And to my husband, Doug, and our children, Cole and Ella, and my sister, Maya, and our whole family, I love y'all more than I can ever express. We are so grateful to Joe and Jill for welcoming our family into theirs on this incredible journey. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply and in America, where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, Black women, Asian, white, Latina, Native American women, who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the Black women who are often too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Tonight, I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition, lead with conviction, and see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. And to the American people, no matter who you voted for, I will strive to be a vice president like Joe was to President Obama, loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family. Because now is when the real work begins, the hard work, the necessary work, the good work, the essential work to save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy so it works for working people, to root out systemic racism in our justice system and society, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation. And the road ahead will not be easy, but America is ready. And so are Joe and I.
have elected a president who represents the best in us, a leader the world will respect and our children will look up to, a commander-in-chief who will respect our troops and keep our country safe, and a president for all Americans. And it is now my great honor to introduce the president-elect of the United States of America, Joe Biden. Bien, ahí tenemos las declaraciones de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. Dentro de su discurso, lo más importante de la frase es: el pueblo tiene el poder de construirnos un futuro mejor, cuando nuestra propia democracia y el alma de los Estados Unidos está en juego. Le agradezco a este equipo por haberse presentado más gente que nunca al proceso de la democracia. Nuestra nación les tiene una deuda de gratitud por proteger la integridad de la democracia y para el pueblo estadounidense. Gracias por haberse presentado para que esta democracia se hiciera presente. Ustedes votaron y han elegido la esperanza y la unidad, la ciencia y la verdad. Ustedes eligieron a Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Hizo mención también acerca de su madre, que no se imaginaba que este momento iba a pasar y que creía en esto y creía en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Joe Biden, presidente electo de los Estados Unidos. And the people who brought me the dance, Delawareans. I see my buddy, Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. And is that Ruth Ann? And that former Governor Ruth Ann Minner. Most importantly, my sisters-in-law, my sister Valerie. Anyway. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on presidential ticket in the history of the nation, 74 million. What I must admit has surprised me, tonight we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you've placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again, and to unite us here at home. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. And now the work of making that vision is real. It's a task. The task of our time. Folks, as I said many times before, I'm Jill's husband. And I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son, Hunter, and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart. Jill's a mom, a military mom, an educator. She has dedicated her life to education. But teaching isn't just what she does,
It's who she is. For American educators, this is a great day for y'all. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great first lady. I'm so proud of her. And I'll have the honor of serving with the fantastic vice president you just heard from, Kamala Harris. Who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. Once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice. Kamala, Doug, like it or not, your family, you become an honorary Biden, there's no way out. All those of you who volunteered and worked the polls in the middle of this pandemic, local elected officials, you deserve a special thanks from the entire nation. And to my campaign team and all the volunteers and all who gave so much of themselves to make this moment possible, I owe you. I owe you. I owe you everything. And to all those who supported us, I'm proud of the campaign we built and ran. I'm proud of the coalition we put together, the broadest and most diverse coalition in history. Democrats, Republicans, independents, progressives, moderates, conservatives, young, old, urban, suburban, rural, gay, straight, transgender, white, Latino, Asian, Native American. I mean it, especially for those moments, and especially for those moments when this campaign was at its lowest ebb, the African-American community stood up again for me. You've always had my back, and I'll have yours. I said at the outset, I wanted to represent this campaign to represent and look like America. We've done that. Now that's what I want the administration to look like and act like. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric. Lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies, they are Americans. They are Americans. The Bible tells us, to everything there is a season, a time to build, a time to reap, and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America. Now this campaign is over. What is the will of the people? What is our mandate? I believe it's this. Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science and the forces of hope. In the great battles of our time, the battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country, and the battle to save our planet by getting climate under control, the battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot. That's all they're asking for, a fair shot. Folks, our work begins with getting COVID under control. We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life's most precious moments, hugging our grandchildren, our children, our birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us until we get it under control.
On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern. I will spare no effort, none, or any commitment to turn around this pandemic. Folks, I'm a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now. The refusal of Democrats and Republicans to cooperate with one another, it's not some mysterious force beyond our control. It's a decision, a choice we make. And if we can decide not to cooperate, then we can decide to cooperate. And I believe that this is part of the mandate given to us from the American people. They want us to cooperate in their interest. And that's the choice I'll make. And I'll call on Congress, Democrats and Republicans alike, to make that choice with me. The American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America. And make no mistake, too many dreams have been deferred for too long. We must make the promise of the country real for everybody, no matter their race, their ethnicity, their faith, their identity, or their disability. Folks, America has always been shaped by inflection points, by moments in time where we've made hard decisions about who we are and what we want to be. Lincoln in 1860, coming to save the Union. FDR in 1932, promising a beleaguered country a new deal. JFK in 1960, pledging a new frontier. And 12 years ago, when Barack Obama made history, he told us, yes, we can. Well, folks, we stand at an inflection point. We have an opportunity to despair, to build a nation of prosperity and purpose. We can do it. I know we can. I've long talked about the battle for the soul of America. We must restore the soul of America. Our nation is shaped by the constant battle between our better angels and our darkest impulses. And what presidents say in this battle matters. It's time for our better angels to prevail. Tonight, the whole world is watching America. And I believe at our best, America is a beacon for the globe. We will not lead. We will lead not only by the example of our power, but by the power of our example. I've always believed, many of you heard me say it, I've always believed we can define America in one word, possibilities. That in America, everyone should be given an opportunity to go as far as their dreams and God-given ability will take them. You see, I believe in the possibilities of this country. We're always looking ahead to an America that's freer and more just, ahead to an America that creates jobs with dignity and respect, ahead of America that cures diseases like cancer and Alzheimer's, ahead to an America that never leaves anyone behind, ahead of America that never gives up, never gives in. This is a great nation. It's always been a bad bet to bet against America. We're a good people. This is the United States of America. And there's never been anything we've been not able to do when we've done it together.
Folks, in the last days of the campaign, I began thinking about a hymn that means a lot to me and my family, particularly my deceased son, Bo. It captures the faith that sustains me, which I believe sustains America. And I hope it can provide some comfort and solace to the 230,000 Americans who've lost a loved one to this terrible virus this year. My heart goes out to each and every one of you. Hopefully this hymn gives you solace as well. It goes like this. And he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, and make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. And now together, on eagle's wings, we embark on the work that God and history have called upon us to do. With full hearts and steady hands, with faith in America and in each other, with love of country, a thirst for justice, let us be the nation that we know we can be, a nation united, a nation strengthened, a nation healed. The United States of America, ladies and gentlemen, there's never been anything we've tried we've not been able to do. So remember, as our grandpa used to say when I walked out of his home when I was a kid up in Scranton, he said, Joey, keep the faith. And our grandmother, when she was alive, she yelled, no, Joey, spread it. Spread the faith. God love you all. May God bless America, and may God protect our church. Thank you. Bien, a toda la audiencia del mundo hispánico que hasta ahora se conecta, pues acaban de ver los discursos de Joe Biden y de Kamala Harris. Adelante, Alfredo. Bien, ahí teníamos las declaraciones de Joe Biden y de Kamala Harris, y sin duda alguna un discurso cargado de mucha emotividad, Jesús. Un discurso en el cual Joe Biden manifestaba a todo el pueblo estadounidense. Esta nación ha hablado, nos ha dado una victoria clara, con la mayor cantidad de votos, 74 millones de votos. Me sorprende en todo un país ver la alegría y la fe. Prometo ser un presidente que no busca dividir, sino edificar. Y en esa retórica se ha basado todo el discurso de Joe Biden. Los enemigos no son enemigos, son opositores. La Biblia dice... que hay tiempo para reconstruir. Ahora la campaña se ha acabado. Estados Unidos nos ha llamado decencia, justicia, ciencia, esperanza en las grandes luchas para controlar el virus. Y hizo mucho énfasis en esto, en controlar el coronavirus, Jesús. Así es, Alfredo. Pues como vimos, tanto de la vicepresidenta electa Kamala Harris como del presidente electo Joe Biden, pues discursos bastante conciliadores, buscando la concertación, la unidad, pues en tiempos de tanta polarización y luego de tanta tensión por una campaña marcada por la pandemia y por supuesto por muchos otros factores, entre ellos pues los factores políticos. También se mostró pues muy directo al decir lo primero que su administración va a hacer, que va a ser pues una respuesta al coronavirus. Básicamente explicó que ya mismo se va a poner con un equipo de transición a estudiar cuál va a ser el plan y pues que van a implementar justamente al llegar a la Casa Blanca el 20 de enero. Dijo pues que, como se había repetido anteriormente a lo largo de todo el discurso demócrata, pues basado en la ciencia. En la prevención y pues vamos a seguir
viendo qué otros detalles se van desglosando de su, digamos, propuesta de campaña, entre ellos, pues, la prometida reforma migratoria en los primeros 100 días. Y eso, y otra de las cosas más importantes que habló es que dijo que es momento de sanar a Estados Unidos, siempre con un discurso bastante conciliador de la misma Kamala Harris en su discurso de presentación al presidente electo Morico. Dijo que Joe Biden era un conciliador y que, pues, así mismo, como lo dijo el presidente electo, él se va a encargar de unificar al país. Si bien ama a su partido demócrata y se considera un demócrata, pues dijo que va a gobernar como americano, como norteamericano y como, por supuesto, ciudadano del país. Sí, precisamente Joe Biden, pues, se refirió a también a la conciliación, como bien hemos visto en su discurso. Dijo que no va a gobernar, no va a distinguir entre republicanos y demócratas, que va a gobernar para estadounidenses, que no va a distinguir entre un estado rojo o un estado azul, sino que va a gobernar en los 50 estados del país. Pues un discurso, pues, preparado para básicamente unir una nación en medio de tanta polarización. Una nación que nunca se rinde y nunca claudica. Somos gente buena, somos Estados Unidos de América y jamás hay algo que nos hayamos podido hacer juntos. Y hace mucho énfasis en los sueños, ¿no? En soñar en grande, en que los sueños se cumplen y este es el país de las oportunidades. Y pone de ejemplo a la vicepresidenta Kamala Harris. Y ahora yo le quiero preguntar a mi compañera Lidín Callazo, como mujer, ¿qué se siente ver a una inmigrante, como mujer y como inmigrante, a una inmigrante, a una mujer teniendo el segundo cargo más importante de el país más poderoso y más importante del mundo? Gracias, Alfredo. Bueno, como lo expresé muy temprano en redes sociales, es un orgullo, no solamente, muy indiferentemente de la política, de cuáles son nuestras preferencias políticas, es un orgullo y es tan excelente para todas las mujeres, sobre todo para la generación de niñas, la nueva generación, que se vean representadas, que se vean que pueden, que hay un cargo al que pueden alcanzar, que sueñen en grande, como dice Kamala, que me encantó esa frase y me gustaría repetir, sueñen con ambición y lideren con convicción. Y definitivamente, a pesar de que ha sido una lucha por muchos años, por muchas décadas, de conseguir, pues, la igualdad y también, pues, que se nos cumplan los derechos fundamentales como todas las personas, es maravilloso poder lograr eso, poder encontrar a gente como Kamala Harris representándonos en uno de los puestos no solamente más importantes de Estados Unidos, sino esto es un ejemplo para el mundo. Y vuelvo a hacer énfasis, muchísimas gracias, Eli, en el discurso. Es un discurso que ha llegado, o espero que haya llegado, no solamente a los que votaron por Joe Biden o los que votaron a favor del presidente Trump. Ha sido un discurso muy humanista, un discurso en el cual busca la unión de todo el pueblo estadounidense, el cual en estos actuales momentos se encuentra muy dividido, muy polarizado, y que con sus palabras, que con sus discursos, no ha hecho más que ir poco a poco limando esas asperezas, como lo prometió en su campaña, como lo ha prometido en los dos discursos pasados que ha dado desde el día de las elecciones. Y sin duda alguna tiene una tarea difícil, porque la polarización que existe en estos momentos en Estados Unidos es muy grande, pero no imposible. Como él mismo lo mencionaba, este es un país en el cual los sueños se hacen la realidad, en el cual las metas, si uno trabaja día a día constantemente y va por un camino trachados, se pueden lograr. Y vivo ejemplo es Kamala Harris, y hasta el mismo Joe Biden mencionaba y hacía su llamado al presidente actual, todavía Donald Trump, ponía su ejemplo. Había perdido dos elecciones o dos nominaciones por el partido demócrata, y esta era la tercera, quizás su última oportunidad de poder aspirar a la presidencia de los Estados Unidos, y lo logró. Y él en anteriores oportunidades había reconocido su derrota y espera que se haga lo mismo por parte del presidente Donald Trump, que a estas horas de la noche, cuando son exactamente
las 9:05 de la noche, todavía no reconoce la victoria y se adjudica el triunfo llamando o catalogando su victoria con 71 millones para ser más exacto de votos legales. Jesús. Así es, Alfredo, pues avanza pues la avanza pues digamos el proceso postelectoral. Ya hemos visto pues discursos conciliadores por parte del vicepresidente y la vicepresidenta electa de Estados Unidos, pero por otro lado pues vemos un estancamiento por parte del otro adversario, el presidente en funciones Donald Trump, que ha dicho que no va a reconocer una victoria y pues que llevará esta elección a un proceso legal ante las cortes. Es importante destacar esto porque justamente se viene una transición luego de que ya Joe Biden ha sido declarado presidente electo. Es algo natural. Vienen 10 semanas en las que equipos de transición de Joe Biden tienen que, digamos, sentarse, hablar con los funcionarios en la Casa Blanca y otras instancias institucionales del país, del gobierno, para, pues, digamos, recibir gobierno, recibir esas llaves de la Casa Blanca, que se va a volver oficial el 20 de enero, por supuesto, pero tiene que haber unos preparativos previos y, pues, vamos a ver cómo va a estar ese ambiente justo ahora, justo mañana domingo, lunes, cuando comiencen esos contactos. Por su parte, Trump ha dicho que el lunes van a acudir a tribunales, su equipo del comando de campaña están decididos a hacer eso y pues por ahora no se ve un giro en cuanto a la decisión del presidente actual. ¿Cómo serán las próximas horas, Jesús? Con todos esos argumentos que tú has brindado, y sin duda alguna esto está marcando un hecho sin precedentes en la historia democrática de los Estados Unidos de Norteamérica, porque ningún presidente había desconocido un resultado, ningún presidente había, digamos, aceptado o no había aceptado su derrota en una jornada electoral, y esto sin duda alguna va a traer ciertas aristas que no están muy claras a la hora de definir cómo será ese proceso de transición, porque como tú bien lo mencionas, el lunes van a introducir varias demandas en las diferentes cortes, tanto estatales como nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica, pero la transición ya debería comenzar. ¿Cómo te imaginas tú ese proceso? Pues me lo imagino pues como periodista, me lo imagino como habitante de este país, como un proceso que va a ser complejo. Por lo general, según hemos visto nosotros aquí en nuestra mesa de redacción virtual, pues por la pandemia no nos podemos ver aquí nuestros colegas de Mundo Hispánico, pero sí hemos pues visto un poco pues qué va a pasar. Y pues básicamente cito a Associated Press, ellos mismos han catalogado que el proceso que viene de ahora en adelante va a ser complejo. Suele ser un proceso llevadero fácil, puesto que, bueno, es la voluntad del pueblo la que se ha expresado y pues la oficina saliente, el equipo saliente, pues tiene que ser lo más participativo y colaborativo, mientras que el equipo de transición que viene tiene que ser lo más receptivo posible. Es como funciona, digamos, este proceso de transición. Pero, pues, visto lo que viene, va a ser bastante complejo. Elidi, ¿qué esperas del presidente Joe Biden? Pues, como periodista, yo creo que nos toca ahora, nos corresponde como siempre ser, pues cuestionar todas las acciones que toma el presidente. Nos toca responderle a nuestra comunidad responsablemente por pues estas políticas en tiempos, en promesas, en cuanto a realmente si cumple o no pues sus palabras que han dado la vuelta al mundo a través de pues sus mensajes de campaña. Y como residente de este país, pues espero que se aboque a los inmigrantes, así como pues lo ha prometido en su campaña, valga la redundancia, que dijo que iba a darles legalidad al programa de DACA, iba a buscar un fin a ese programa para por fin darle la legalidad. Bien, tenemos algunos problemas de conexión con Elidi. Jesús, ¿qué tanta importancia tiene en estos momentos y con toda la agenda, y vamos a enfocarnos en la agenda migratoria que ha planteado el presidente electo Joe Biden, qué tanta importancia y qué papel va a jugar
el Senado y las próximas elecciones que se van a estar realizando aquí en el estado de Georgia para decisiones o aprobación de futuras leyes. Sí, efectivamente. Obtener, digamos, un avance en cuanto al tema migratorio no solamente se requiere de la buena voluntad del presidente electo y de la vicepresidenta electa. Cuando ya lleguen, pues, a Joe Biden al despacho Oval, pues, puede ser que dependiendo de cómo esté la correlación de fuerzas en el Senado, que tenga o un proceso más fácil para aprobar leyes o reformas en cuanto a inmigración o incluso en cuanto a otros temas, pues que afectan a la población estadounidense, como también puede tener una posibilidad muy compleja. Es decir, todo va a depender de cómo va a estar la correlación de fuerzas en el Senado que lo acompañará él, por lo menos en los próximos 2 años, que es cuando vuelven a haber, pues, dentro de 2 años elecciones de las llamadas elecciones de medio término y pues se vuelven a elegir cargos en el Senado. Pues como se ha dicho antes, todo va a depender de Georgia, que pues están en juego ahora dos curules del Senado y pues las dos contiendas van a segunda vuelta ahora comenzando enero. Ahora bien, Jesús, ¿qué tan comprometido se debe sentir en estos momentos el presidente electo Joe Biden? Porque recordemos que uno de los emblemas de la campaña del presidente Obama en su primer mandato fue una reforma migratoria. Tenía el Senado a su favor, tenía la Cámara de Representantes a su favor y no introdujo esa ansiada ley migratoria que tanto deseaban los miles y millones de inmigrantes que hacen vida en Estados Unidos. Y Joe Biden era partícipe o era miembro de esa misma administración. ¿Cómo crees tú que ha cambiado el panorama de hace 16 años a hoy 2020? Sí, ciertamente pues se ve con recelo pues ese antecedente de Joe Biden, de que bueno, pues formó parte de una administración en donde si bien hubo una gran promesa hacia la población inmigrante, pues no se logró mucho, pues no se logró la ansiada reforma migratoria, pues ya vamos por más de una década en donde pues seguimos esperando pues en la comunidad inmigrante. ¿Qué se viene? Pues sencillamente visto pues el panorama en cuanto a inmigración, donde venimos de 4 años donde ha sido clara una política de mano dura hacia la inmigración, tanto inmigración proveniente de forma, inmigración ilegal como la inmigración legal, pues ha habido muchísimos cambios, muchísimas nuevas medidas, inclusive muchísimo aumento de costos en trámites migratorios, pues que a muchos les ha afectado. Entonces, pero voy a ser de abogado del diablo y disculpa que te interrumpa, porque el presidente Barack Obama tiene el récord de deportaciones de cualquier presidente, mientras que el presidente Trump ha sido pura retórica populista, pero no ha efectuado la cantidad de deportaciones que realizó Obama. Sí, pues las promesas de Biden pues se acerca más a la inmigración esta vez, es lo que hemos visto y estudiado, pero como bien dices, son promesas, hay que ver cómo va a actuar a partir del 20 de enero en cuanto al tema migratorio. Es de nuestra parte, nosotros los periodistas, los medios y pues de la comunidad inmigrante, pues también ver, poner el ojo, poner la lupa en qué está ocurriendo y pues por supuesto luchar por las ansiadas reformas que muchos migrantes han estado esperando. ¿Te preocupa la edad del presidente? Porque ese ha sido otro tema que ha salido a la luz pública y que fue bandera en la campaña del presidente Donald Trump. Los 78 años de edad con que cuenta Joe Biden, terminaría su mandato con 82 años, el presidente más longevo elegido en la historia de los Estados Unidos. Un banderín, por decirlo así, en la campaña de Trump, pero recordemos que Trump también es... Pero pues obviamente es un asunto que es de interés para el país, pero si el presidente goza de buena salud, pues ahí pues seguirá gobernando, ¿no? En 4 años veremos qué pasa, a lo mejor, y el mismo presidente pues decide poner un paso a un lado y permitir que otro candidato con menos años y con, digamos, más jovialidad y disposición, pues, tome el testigo. Ya estamos llegando a la parte final, Jesús, de esta transmisión.
¿con qué te quedas de los 4 años del gobierno del presidente Trump? Pues han sido 4 años pues muy movidos, sobre todo en términos de nosotros de los periodistas hemos visto pues muchísimos cambios, muchísimos, además de cambios, es un cambio en el estilo de gobernar. Recuerden muy bien que Trump es considerado un outsider, no forma parte del establishment político de Washington, que es, por ejemplo, el caso de Joe Biden, que lleva ya 4 décadas desde senador, vicepresidente y ahora como presidente electo, es decir, ya muchísimos años, y pues conoce muy bien el aparato institucional, tiene un cierto comportamiento que muchos pues consideran de gran compostura, y no es incendiario como el presidente Trump. Yo me quedo de Trump, pues obviamente marcó, digamos, en la comunidad inmigrante un precedente de cómo una administración puede ir, digamos, firme y con mano dura en muchos aspectos contra la inmigración, no solo ilegal, sino legal también. ¿Hacía falta un presidente Trump en la historia de los Estados Unidos para remover esas bases políticas de las que tú estás hablando? ¿Como para que abrieran los ojos y entendieran cómo hacer las cosas o qué estaban haciendo mal? Desde mi punto de vista, me parece pues que hemos todos aprendido una lección. Evidentemente, en el establishment político, pues muchos abrieron los ojos al ver un estilo de gobernar bastante diferente y bastante peculiar, que no voy a indagar en criticar o elogiar, pero que en definitiva ha sido un estilo de gobierno que creo que Estados Unidos no ha visto en mucho tiempo. Entonces, efectivamente, eso despertó a ese establishment político, también despertó, pues, digamos, a mucha gente. Y pues este es el resultado de esta noche, es el resultado de lo que ocurrió el sábado, este sábado a las 11:25 de la mañana, cuando la agencia Associated Press, digamos, el estandarte en medios de comunicación aquí en Estados Unidos, dio la noticia de que Joe Biden era el presidente. Ya para finalizar, Jesús, y agradeciéndote por todo el apoyo, por tu gran trabajo realizado durante toda esta larga jornada electoral, en una frase, ¿cómo defines estas elecciones presidenciales 2020? Pues la defino en una frase como de película, es decir, drama, suspenso, acción y bueno, muchos dirán que comedia ahora con la actuación de Trump. Bien, Jesús, muchísimas gracias por tu opinión y de verdad que ha sido un grato placer haber trabajado a tu lado durante estos 4 días con tus análisis y con tu opinión en torno a estas elecciones presidenciales 2020. Muchas gracias, Alfredo, pues agradeciendo también tu trabajo y el de todo el equipo de Mundo Hispánico, pues que va para ustedes, los miles de seguidores de Mundo Hispánico que nos sintonizan a esta hora y pues que siempre están conectados con nosotros. Muchísimas gracias, Jesús. A ustedes también agradecerles, sin duda alguna ha sido una jornada, larga jornada, histórica jornada de 4 días, de mucho suspenso, como lo mencionaba Jesús, de mucha incertidumbre, pero que al final yo creo que gana el pueblo estadounidense, primero con una participación histórica, histórica. Parece que hacía falta, desde mi punto de vista, la figura del presidente Donald Trump para que desencadenara esta serie de sucesos que desencadenaron y de que el pueblo estadounidense tomara en serio una elección presidencial, que se diera cuenta lo importante que es para el pueblo estadounidense elegir un presidente y ejercer su derecho al voto. Muchísimos residentes de aquí de los Estados Unidos todavía no tenemos el derecho o el deber de ejercer nuestro derecho al voto, y muchas personas que sí lo tienen, lo desperdician. Este año ha sido totalmente diferente. Muchos como que abrieron los ojos, se dieron cuenta de la realidad política del país, para bien o para mal. Pero lo importante es que ejercieron ese derecho consagrado en la Constitución de los Estados Unidos. Sin duda alguna, ha sido una jornada histórica en la cual yo podría, desde mi opinión, catalogar como una nueva etapa o un nuevo renacer dentro de los Estados Unidos Norteamérica. Este discurso del presidente electo Joe Biden, lo llamo nuevo renacer,
y voy a basar mi punto, es por lo dividido que se encuentra el pueblo norteamericano. Y este discurso, en vez de dividir, en vez de seguir desuniendo al pueblo norteamericano, ha sido un discurso de inclusión, en el cual hispanos, afroamericanos, nativos, blancos, de cualquier raza, de cualquier color, que hacen vida en los Estados Unidos, que forman parte de este gran país, un país que ha sido fundado o que ha sido, se ha desarrollado por inmigrantes, que basa su gran producción, que basa su fortaleza, tanto económica como espiritual, como moral, por esa cantidad de inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos y que han hecho de este país el país más poderoso del mundo, con su trabajo, con sus culturas, un país policultural, y el cual nos sentimos en estos momentos orgullosos de estar en él, de hacer vida en él, y que deseamos lo mejor para este país, para que nuestros hijos puedan crecer en un país lleno de prosperidad, lleno de riquezas, de oportunidades, que como inmigrantes, lamentablemente, muchos de nosotros no las pudimos tener en nuestro país de origen, y que este país nos ha acogido sin lugar a dudas con los brazos abiertos, brindándonos oportunidades para surgir en esta vida, para dar lo mejor de lo mejor por nuestra familia, por nosotros y por este gran país. En nombre de todo el equipo de Mundo Hispánico, quiero darles nuevamente las gracias. Las gracias por estar ahí compartiendo con nosotros estos cuatro largos días, pero que lo hicimos con el mejor amor del mundo, con el mayor cariño, porque nuestra principal función es llevarles a todos ustedes la información que tanto necesitan, esa información veraz y oportuna que nos permite, que ustedes nos permiten abrirnos las puertas de sus hogares, de sus trabajos, y a través de las diferentes plataformas informativas, ya sea en YouTube, en Facebook, en Instagram, a través de nuestra página web www.mundohispánico.com, tenemos el grato placer de llevarles a todos ustedes todas las noticias que ustedes se merecen y que ustedes necesitan. En nombre de todo el equipo de mundohispánico.com, de nuestro equipo técnico, de nuestro equipo de redactores, de editores, desde toda la gerencia de mundohispánico.com, le damos las gracias por la aceptación. Ha sido una larga jornada de 4 días, pero lo hemos hecho, lo hemos realizado con todo el amor del mundo, y seguiremos ahí para llevarles a todos ustedes esa información que tanto necesitan. Esto parece que, a pesar del desenlace del día de hoy, todavía queda mucha tela por cortar, y ahí estará Mundo Hispánico para que ustedes se mantengan informados los 365 días del año, 24/7. Un grato placer para mí, Alfredo Suárez, haber dirigido este operativo para todos ustedes. En nombre de todo el equipo de mundohispánico.com, les deseamos una feliz noche y un feliz fin de semana. Joe Biden nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania, y se mudó a Delaware cuando era un niño. Ha mantenido un estrecho vínculo político con ambos estados. Anunció su candidatura a la presidencia en los Estados Unidos en los años 1987 y el año 2007, y fue el vicepresidente de los Estados Unidos desde el año 2009 hasta el año 2017, durante la administración de Barack Obama. También se desempeñó durante la aprobación de la Ley de Cuidados de Salud, CARE Act, y la atención médica sigue siendo una prioridad para él. Es un tema que a menudo discute en el contexto de las tragedias personales de su familia. Perdió a su primera esposa y a una hija pequeña en un accidente automovilístico en el año 1972, y en el año 2015 a su hijo Beau Biden, quien murió de cáncer cerebral. En un anuncio de televisión dijo que el cuidado de salud es personal para él. Apoya la adición de una opción pública de la Ley de Cuidados de Salud, CARE Act, pero se opone a Medicare para todos,
la amplia medida de pagador único defendida por algunos progresistas de su partido, incluido el senador Bernie Sanders. Biden busca una reforma en el sistema criminal de justicia y dice que podemos y debemos reducir el número de personas encarceladas en el país y al mismo tiempo reducir la delincuencia. Agregó que reducir el número de personas encarceladas reducirá el gasto federal de encarcelamiento. Estos ahorros se deberán invertir en las comunidades afectadas por el encarcelamiento masivo.